Vamos. Por aquí. Te sigo. ¿Echas de menos estar con él? ¿Con Jesse? No. Llevabais mucho tiempo juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia. Pero pusimos el piloto automático. Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé. Supongo que no nos salía. Tú nunca has hablado de Kat conmigo. Bueno, es que no hay mucho que decir. Ay. Me daba la impresión de que ella no te caía bien. No me cae ni bien ni mal. Vale. Como artista tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Qué amable por tu parte. Y creo que no te convenía. Interesante. Calla. Vale. Ata Shimera. Oye. ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el careto, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante. Madre mía. Venga, idiota. ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal. No todo iba a ser malo. ¿Y el registro? Vamos. Joder. ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Con Jesse? Con Eugene. ¡Cierto! ¡Oh, Eugene! ¡Qué gracioso era! Oh, sí. Y me enseñaba cosas de electrónica y de cableados. Ojalá esté así a los 73. Ojalá llegara a los 73 años. Por aquí. Regístranos. ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio. Ni rastro de infectados, ni tampoco de no infectados. Viene una tormenta, a 3 kilómetros. Listo. Ven aquí.
Esa es nuestra última parada. Mira tú. ¿El pueblo? ¿El de la torre? Sí, ahí está el siguiente puesto. A los caballos. Pregunta, ¿llevas la misma ropa que ayer? Está limpia. No te juzgo. Estamos de patrulla. Se trata de matar, no de estar guapa. ¿No vas mal? Gracias. Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un derrame? No, de viejas, tras una vida larga. ¿Y tú? Ni de broma. Eres demasiado imprudente. Oh, mira quién habla. Bueno, puede que mueras de hipotermia por llevar zapatillas de tela en la nieve. Hoy llevo botas. ¿Tú sabes cómo vas a morir? Supongo que vas a matarme tú. No. Puede que te den. Oye, ¿deberíamos registrar estas casas? Parece tranquilo. Si quieres, lo hacemos. Seguro que hay suministros. ¿Qué sabes de este lugar? Es solo otro barrio evacuado. Los infectados no suelen llegar tan lejos. Solemos cogerlos en el perímetro exterior. ¿Qué haces esta noche? Pues... pensaba invitar a Joel a ver una peli. Oh. ¿Estáis bien? Sí. Pobre. ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Curtis y Viper 2. Esa la tengo fichada desde hace tiempo. Oh, vaya. Solíamos ver pelis de acción cutres de los 80. A él le encantan. Oh, no. La verdad es que a mí también. ¿Y tú qué? ¿Qué haces luego? Había gente hablando de salir a escondidas. A montar en trineo. Ay,
Qué divertido. Sí. ¿Nos vemos después? Vale. Quizá te toque la guitarra. Vale. ¿De qué va Curtis y Viper 2? De dos excomandos que luchan contra los malos por su cuenta. Y creo que en estas se enfrentan a espías rusos o algo así. Esto me interesa más de lo que pensaba. Vale, pues Viper, el joven, es ninja. Y el tío es la leche. ¿Qué edad tiene en la primera peli? 10. Espera, ¿cuántas pelis de estas hay? Pues creo que 4. Dios. Joel llegó a ver la última en el cine. ¿No es de locos? Sí. ¿Habrá alguien por ahí que siga haciendo pelis? Seguro que sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Y si todos están como nosotros? ¿Solo sobreviviendo? Yo aún compongo. Quizás si alguien tiene una cámara. Un momento. ¿Compones canciones? ¿Por qué no he oído ninguna? No lo sé. Venga, ¿me tocarás una esta noche? Me lo pensaré. Para mi colección. ¿No es una carta de superhéroes de las que te gustan? Ah, sí. Que hace más frío. Calma, chico. Pero qué coño. Serán los infectados. ¿Cuántos hacen falta para derribar a un alce? Más de uno. ¿Dónde coño estará? Busquémoslos. Lo más importante, ¿cómo entramos? Veo un montón de huellas. ¿Qué crees? Dina, por aquí. Corredor. ¡Ah!
ver si podemos ir a la parte de atrás del supermercado. Buena idea. ¿Estás bien? Sí. Buen tiro, por cierto. Gracias. Nuestra entrada estaba bloqueada. ¿Cómo entró ese corredor? Sí, buena pregunta. ¿Cuál es tu récord de infectados matados de patrulla? Fue en una que hice con Joel hace un año o así. Creo que fueron, no sé, unos 12. ¿Y tú? Unos 20 una vez. Había un grupo de paso. Joder. Es posible que hoy mejores tu récord. Tina, por aquí. Más corredores. Silencio. A ver qué pasa. ¿Ya están todos? Sí. Eso parece. Aún hay que acabar con los del supermercado. Rodeemos el edificio. Habrá una forma de entrar. Voy. Adelante. Hay un agujero en ese tejado. Mm-hmm.
Mira, ¿lo ves? Vale. Veamos cómo entrar ahí. Dina, por debajo. Eli, ¿te mordió? No. Estuvo cerca. Por favor, muere de vieja, no infectada. No quiero tener que dispararte en la cara. Hecho. Genial. ¿Ves cómo llegar al tejado? No lo sé. ¿Algo útil detrás? De hecho, sí. ¿Cuál? Por aquí. ¡Dentro! Oye, aquí hay alcohol. Y unos trapos. Toma. Ahora cúrate. Veos por Asai. Las máscaras. Voy. No quiero tener que pegarte un tiro. Oh, qué tierno. Estas esporas indican que llevan tiempo aquí. Habrá infectados en estado avanzado. Sí. ¿Esto es parte del supermercado? No lo sé. Estamos encima. Vamos a la planta baja. Thank you.
Ostras, ha funcionado. Esas cosas me dan escalofríos. Asegurémonos de que no queda ninguno. Y nos vamos pitando. Estoy de acuerdo. Nina, ¿me ayudas? Voy. Te haré un regalo. Un regalito. Ten. Gracias. Ten cuidado. Tranqui.
¿Queda alguno? No. ¿Sabes? Lo hemos hecho genial. Vale. Vayamos a descansar. Al próximo puesto de vigilancia. Ya nos toca. Ya ves. No se abre. Esto es lo que haremos. Me vas a lanzar por ese agujero del tejado. Vale. Un cable. Vamos allá. Sí. Eso aguantará. ¡Pasa! Sí, joder. Vale, ha estado bien. Allá voy. Cuidado al llegar arriba. Hace mucho viento. ¡Por aquí! La tormenta está empeorando. ¿Queda mucho para el puesto? Pasado el próximo pueblo. Te sigo. Oye, ¿cuánto falta? ¡Unos minutos! Vale. Está empeorando. ¿Damos la vuelta? ¡No lo lograremos! ¡Ya casi estamos! Lo sé, chica. Lo sé. Avanza. Dina, ¿cuánto queda? ¡Dina! ¡Dina! ¡Dina, ¿dónde? ¡Eli! Menos mal. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿A dónde vamos? ¡Confía en mí! Cerraré la puerta. ¿Conoces esto? He pasado de largo. No había entrado.
Muy bien. Veamos si está despejado. Cerrado esto con ganas. Hay algo ahí detrás. Parece una cama. ¿Será un ocupa? ¿Ves otra entrada? Tiene pinta de llevar mucho tiempo vacío. ¿Qué es esto? Tantos aparatos. Tiene que ser de Uji. ¿Estás segura? Nadie más trastearía con esta mierda. ¿Pero por qué me lo ocultaría? Esto era de Eugene, sí. ¿Era un luciérnaga? Sirvió con Tommy. No lo sabía. Sí. Se metieron en cosas muy turbias. ¿Cómo qué? Dijo que había volado un punto de control en Denver. Mató a 3 soldados. Y 2 civiles. Joder. También me dijo que Tommy y él habían torturado a un general de Fedra. No sé, no veo a Tommy haciendo eso. Podría ser peor. No entiendo. Joel y él hicieron de todo para sobrevivir tras el brote. Dios mío. Son Tommy y Eugene. Parecen unos bebés. Luces. Radiadores. Tiene que haber un generador por aquí. Oye, el generador. Así mejor. Vaya, menuda mesa de trabajo, Eugene. Podrías modificar tu arma con esto.
Sí, esto sirve. Anda, hola. Eli, mira el suelo. Hay más cosas abajo. ¿Ves cómo bajar? Aquí no. Vamos. ¿Qué tenía aquí abajo? Seguro que un picadero. Por eso no te lo contó. Espero que sea un picadero. Estaba muy solo. Alucino. Es hierba. Un montón de hierba seca. Esto lo explica todo. Aquí hay cintas de vídeo. Oh. La verga del lobo. Smash Brandy Scotch. Esto es porno. Curiosos gustos, Eugene. María fliparía si viera este sitio. ¿Cómo logró reunir todo esto? Tardaría un montón. Ojalá me lo hubiera contado. Podría haberle ayudado. Dina, una pipa con máscara. Oh, Dios, era un genio. Oh, vamos allá. ¿Aún estará bien? ¿La hierba caduca? Veamos. ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi. Joder. Déjame a mí. Sí, claro, tú sí que puedes. Vale. Está... No. ¡A la mierda! ¿Qué cojones pasa contigo? Lo he abierto, ¿no? Huele bien. A ver. Nos saldremos en un rato, ¿no? Estamos atrapadas. ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé, tú dirás. Del 1 al 10. Siendo el 1 una mierda que te mueres... Y el 10, algo... algo increíble. ¿Qué te pareció nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces?
pido que valores el beso. No lo sé. Yo le doy un 6. ¿Un 6? Vaya. Un 6 redondo. Vale. Había mucha gente alrededor. Sí, pero un 6... ¿Qué? Ahora sí que quiero saber qué nota le das. No lo creo. Me sacas de quicio. Anda que tú a mí. Haces que me den ganas de volver a la ventisca. Puedes hacer lo que quieras. Espero que este valga.